Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Elizabeth Lozano. Ella es de Espacio Jano, directora de este espacio, del cual vamos a hablar sobre conociendo a Vincent Van Gogh. Por favor, si usted tiene la oportunidad de poder ir a darse una vuelta a la exposición que se lleva a cabo en nuestro país, que yo creo que ya está, iba a estar todo el mes o menos ya. Hasta ya, el 13 de agosto. Sí, verdad, ya estamos llegando a fecha. Al fin. Ya estamos a un poquito más de una semana. Vaya. Porque es algo impresionante, no solo por lo que es la exposición, mejor, no solo por lo que es el evento, sino por la exposición de lo que, y la vida de Van Gogh. Mi estimada Elisa, yo sé que a vos el cine te encanta esto. Háblanos, por favor. Y si usted quiere ir, llame, porque los números van a aparecer en pantallerita de estudio, porque le vamos a dar la oportunidad para que, ¿cuántos son? ¿Qué vamos a regalar? ¿20, 30? No, mentira. ¿Cuánto vamos a regalar? ¿Cuánto es que vamos a regalar? Ya. Bueno, llame. Llamen ustedes, ahí le van a recibir la llamada. Solo que de antemano le digo, necesitamos que su nombre completo y su número de WhatsApp, que a veces no es el mismo número de teléfono, el número que usted anda en WhatsApp, porque ahí le van a enviar un código QR, el cual es de usted. No se lo comparta a nadie, porque con ese código QR usted va y usted lo van a dejar entrar, va a poder disfrutar de estar en exposición. Ahora sí, Lisa, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una, aprovechando que estaba esta exposición, que de verdad que es, ha sido una gran oportunidad que la trajeran al país, que la tengamos por casi mes y medio. Nosotros estuvimos ofreciendo una charla para que conocieran más al personaje, ¿verdad? Porque muchas veces se conocen como las historias más extremas de la vida de Van Gogh, como lo de la oreja. Esto de que estaba loco y lamentablemente muchas veces nos quedamos sin conocer a la persona, cómo llegó hasta ahí, cómo llegó a producir tanto, a pintar tantos cuadros y a ser tan famoso. Entonces la idea era compartir con todos los interesados en compartir más de la vida, y eso es lo que hoy quisiera comentarles, pues. A mí me encanta esto porque es bueno que esto no solo en Nicaragua, esto estaba en diferentes partes del mundo. Sí. Y es bueno que la gente vaya, conozca, porque es algo de cultura general. Así es. De poder aprender. Y es lamentable porque mucha gente había confundido esto con una agrupación española que pensaban que iba a estar en el país. Porque no conocen, porque no leen. Y lo más lamentable no es que sean personas mayores. Son chavalos los cuales tenían esta percepción en vez de poder leer un poco más y conocer a Vincent Van Gogh. Y la exposición es tan audiovisual a la vez de que hace que el chaval o la chavala se meta de lleno y se le quede bien guardado lo que es Vincent Van Gogh. A nosotros porque nos encanta leer y mucha gente le ha fascinado leer y por cultura general. Por favor, háblanos de Vincent Van Gogh. Voy a hablar de tres tópicos muy importantes que la mayoría de la gente lo conoce más por eso, pero no saben lo que desarrolló, lo que logró y que no solo era pintor, oigan. Por favor. Sí, bueno, una de las cosas que, digamos, más impresionan de él es que toda su producción artística se dio en 10 años. Lamentablemente, él falleció a los 37 años, o sea que entre los 27 y los 37, hasta dos días antes de morir, él estuvo pintando. Entonces, todos los cuadros, la mayoría de ellos muy famosos, los pintó casi frenéticamente. Entonces, también una de las cosas que se menciona mucho es que estaba loco. Y muchas veces uno piensa que la locura es la que produce el arte. En el caso de Van Gogh no ha sido así, y lo que muestran sus biógrafos es que él pintaba únicamente en sus periodos de lucidez. Entonces, él veía la pintura, o él tomó la pintura como terapia. Él pintó muchos paisajes, muchos retratos, porque le gustaba estar en contacto con la naturaleza y le gustaba principalmente conocer a la gente para retratar el carácter de la persona, no simplemente el cómo se veía físicamente. Entonces, esas son las particularidades de su arte. La paleta de colores, por supuesto, es una cosa que siempre llama la atención. Sus cuadros son muy famosos, aunque muchas veces la gente no ubique quién es el pintor. Entonces, esos 10 años fueron bien intensos, cosa que también hizo que su salud mental se deteriorara mucho. ¿Sí? Hay muchos factores que
digamos que aceleraron esa pobre salud que siempre tuvo durante su vida. Aunque no, él no tuvo un diagnóstico, hoy lo que se piensa es que pues, era un combo ahí mortal el que él tenía, aparte de muchos malos hábitos. Muy extrema su vida, muy en los extremos. Entonces, eso no le ayudó. Pero sí tuvo, por ejemplo, la relación que tuvo con su hermano, que fue bien especial. El hermano fue el que siempre lo mantuvo. Las fuentes que nosotros, a las que se recurre para ordenar su vida, para entender todo lo que él estuvo viviendo, son las cartas que él escribía a su hermano Teo. Entonces, su hermano trabajaba en el negocio del arte, vendiendo cuadros, y fue el que lo mantuvo económicamente, pero también siempre lo mantuvo en contacto con el mundo artístico. Y el que dio a la luz también todas las creaciones de Van Gogh. Él, bueno, Teo murió 6 meses después que Vincent. Y todos los cuadros los heredó la esposa de Teo, la viuda en este caso. Y la viuda y el sobrino de Vincent fueron los que se encargaron de hacer famoso, de meterlo en las exposiciones, de dar a conocer sus cuadros, de dar a conocer su obra y tratar de limpiar un poco ese estigma que él tenía de alguien que estaba medio mal de la cabeza. Y algo que la gente muchas veces no conoce muy bien es la época en la cual él pintó. Y él hay un cambio impactante. Sí. Entonces, pues por ello que él se le conoce como el que vino a hacer de lo natural a lo extraordinario. O sea, sí. Los girasoles. Alguien puede ver un girasol. Él lo miraba de una manera tan espectacular que ese cuadro, por Dios, es increíble. Y si usted va a la exposición, te va a dar cuenta que es lo que más repite la parte audiovisual. Pero en la época que él nace, él hay un cambio trascendental que él hace. Sí. Y por eso es uno de los mayores logros que él, ya lamentablemente muerto, hace su pintura y cambia radicalmente lo que era presentar un cuadro, lo que es manifestar una pintura, una obra de arte. Sí, él conoce, ¿no?, a muchos de estos pintores impresionistas, pero él, digamos que está catalogado dentro de los pintores post-impresionistas, porque es muy diferente de los impresionistas. Y él siempre sostuvo, a pesar de que no era valorado su arte, siempre sostuvo que en algún momento se iba a valorar y que lo que él pintaba era simplemente su interpretación y se mantuvo fiel a eso, que es una cosa interesante. Entonces, muchas de las cosas que... De los cuadros que vemos de él, por ejemplo, La Noche Estrellada fue pintada cuando él estaba recluido en su dormitorio en un hospital psiquiátrico. Era lo que él veía desde su ventana. Entonces uno lo ve y dice qué cosa más hermosa, pero muchas veces no nos damos cuenta del difícil momento que estaba pasando Van Gogh en ese momento y cómo él transformaba lo que veía, lo plasmaba en algo que nosotros decimos qué hermoso, a pesar de que él estuviera atravesando un momento de dificultad o un momento de dolor, de mucha incomprensión, de mucha soledad. Entonces vemos a un artista que es capaz de transformar lo que él ve y no plasma ese dolor. A mí me decía una de las personas con las que fui a la exposición, qué interesante que siendo una persona tan sola, tan triste, pintara colores tan vivos, pintara cosas tan alegres. ¿Sí? Entonces... el personaje es bien interesante y lamentablemente en aquel momento había poca, digamos, noción o poco conocimiento de la salud mental. Él lamentablemente fue una víctima de esto, pero siempre intentó él sanarse por todos los medios y reconocía que estaba esa lucha en él. Entonces, el arte fue esa especie de terapia con la que él siempre trataba de salir adelante. Y usted puede ir a disfrutar de esta gran exposición, llamen y ahí van a recibir toda la información y usted tiene que dejarme solo su nombre, el número que anda en WhatsApp para que le envíen el código QR, el cual usted no lo puede compartir con nadie porque con ese código usted puede acceder a esta exposición que está en los últimos días de poder conocer más sobre Vincent Van Gogh. Mi estimada Elizabeth, por favor, ¿dónde está ubicado Espacio Jano para todos aquellos interesados en poder conocer más de Vincent Van Gogh? De igual manera, ya ustedes empresas que estén interesadas en que vos les des una reseña y a ir a la exposición, pues también cómo se puede contactar con vos. Estamos en Los Robles del MIFIC, una cuadra al sur. Ahí está fácil y sencilla la dirección, sí, para que usted se pueda buscar y va a poder encontrar diferentes
diferentes actividades que llevan a cabo, no solo en la cultura del arte, sino también dentro de la filosofía y mucho más. Miti Marisa, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Siempre un gusto y un placer tenerte por acá. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa esta mañana de jueves. Ya volvemos.